Buenas tardes. Les da la bienvenida el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, SENACICO, y en esta oportunidad vamos a tocar acerca del tema la contribución al SENACICO y los sumisos a la declaración jurada anual. Para ello, contamos con la presencia del señor Ricardo de la Zonal, en este caso de Chiclayo. Y bueno, y con mi persona, el link. Entonces, vamos a iniciar. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer en el chat y al final vamos a estar contestando a cada uno de ustedes. Entonces, queremos iniciar con lo que es respecto a los conceptos generales que tenemos para entender mejor de qué estamos hablando, que tenemos a queremos el tributo comprende el impuesto, la contribución y la tasa, ¿no? En esto lo vemos en el código tributario, en la norma 2 en el ámbito de aplicación, ¿no? Ahí lo podemos diferenciar que está compuesto por estos tres, por estos tres componentes, a la redundancia, y en esta oportunidad lo que vamos a hablar de la contribución, en este caso la contribución al SENACICO, ¿no? Entonces ya sabemos que es un tributo, por lo tanto, nos regimos al código tributario, ¿no? Y algo breve, ¿qué es el SENACICO, ¿no? El SENACICO es el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción y es una organización pública adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Tiene como finalidad la formación, capacitación y certificación de los trabajadores de la industria de la construcción, ¿no? Además, lo que hace SENACICO, investiga, evalúa sistemas constructivos innovadores y propone normas técnicas, que ya saben, es una gran oportunidad para sus trabajadores para que se puedan capacitar en esta institución, y ahora vamos a lo que a la parte tributaria, ¿no? Que es la contribución al SENACICO. ¿En dónde encontramos respecto a la contribución al SENACICO y cómo lo determinamos? Pues lo encontramos en el Decreto Legislativo 147. En su artículo 21 está especificado cómo es que vamos a grabar la contribución y lo vamos a desarrollar en adelante, ¿no? Ahora, nos preguntamos quiénes deben de pagar la contribución al SENACICO, ¿no? ¿Quiénes deben de pagarlo? Pues todas aquellas personas naturales, jurídicas, ¿no? Que se encuentran dentro de la actividad de la construcción. ¿De qué actividad estamos hablando? De las que se encuentran dentro de la SIU Construcción en la parte E. ¿Y cuál es la revisión? Es la revisión 4. Algunas empresas pueden estar en la revisión 3 porque no está actualizado. Sí puede estar. Sin embargo, eso no significa que por estar en una revisión no vigente, que no vayan a pagar la contribución al SENACICO, porque solo es una actualización. Entonces, también deben de pagar la contribución al SENACICO. Las normas legales que quiero enfatizar, acá la podemos ver todas, ¿no? Que podemos enfatizar en este caso es el Decreto Legislativo 147, como les comentaba, en su artículo 21, encontramos la obligación del pago de la contribución al SENACICO. Y lo otro que quiero enfatizar es la SIU, revisión 4, la sección F. Ahí podemos hallar cada uno de las descripciones de las actividades que están afectas a la contribución. Y lo que vamos a tomar muy en cuenta en esta oportunidad respecto a la declaración, que es el Decreto Supremo 263 del 82, ¿no? Que ahí establece la que todos los que están dentro de la actividad de la construcción tienen la obligación de hacer la contribución al SENACICO y de declarar como una obligación formal.
¿Ok? Entonces, y la otra, el otro, bueno, el código tributario, ¿no? Es que está, bueno, el código tributario respecto a los intereses, que cuando el contribuyente no paga oportunamente, pues se aplica el código tributario como cualquier, para cualquier tributo, en este caso para la contribución al CINCIC, ¿no? Y entre otras normas. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es la base de la contribución al CINCIC? La base está determinado por el total de los ingresos que percibe o factura la empresa a sus clientes por qué conceptos, ya sean materiales, mano de obra, gastos generales, dirección técnica, utilidad y cualquier otro elemento facturado a su cliente. Hay que tener muy en cuenta esto de cualquier otro elemento facturado al cliente. Así lo dice, lo establece en la norma. Entonces, cuando tenemos alguna duda, ¿esto grabo o no grabo? Pero yo estoy haciéndole a un cliente, le estoy haciendo una obra o un servicio, pero si estoy haciéndole al mismo cliente y es una actividad de la misma obra, yo tengo que grabar, ¿no? Más adelante vamos a ver descripciones. ¿No? ¿Cuánto es la tasa que voy a aplicar sobre la base imponible? Recordemos que es sobre base imponible, no es sobre el total que incluye el IGB, ¿no? Es sobre base imponible. Y la tasa que vamos a aplicar es el 0.2%. Hay que tener cuidado de no aplicar el 2%, porque luego tiene que pedir devolución, sino el 0.2%. El campo de aplicación. ¿Qué es lo que comprende? ¿Qué es lo que yo voy a grabar? Los contratos de construcción, ¿no? Que se ejecuten en el país, cualquiera sea su sistema de contratación, ¿no? Y los servicios de construcción. Pueden ser los sistemas de contratación a todo costo o parte nada más de la construcción, ¿no? Igual vamos a grabar, ¿okay? Los servicios de construcción, disculpen, pueden ser remodelaciones, reparaciones, mantenimiento de obras del sector construcción, instalaciones eléctricas y muchos otros conceptos que de repente, porque nosotros no sabemos, no edificamos algo, pensamos que no es construcción. Vamos a ver en estos ejemplos que nos va a poder presentar mejor o mayor visión lo que quiero decir. Ahora, ¿qué es lo que dice la sección F? Aquí tenemos de una forma muy concisa, ¿no? La sección F del rubro construcción tenemos, en la 41 tenemos construcción de edificios. Muchas veces cuando hablamos eres del rubro construcción, automáticamente pensamos en la 41, que es construcción de edificios. Sin embargo, no siempre es así. Hay muchas otras actividades que están dentro del rubro construcción y no específicamente es construir un edificio, por ejemplo, como las instalaciones eléctricas o el alquiler de maquinaria como operario, que lo vamos a ver en adelante. En el caso de la 42, que son obras de ingeniería civil, está la construcción de carreteras, vías de ferrocarril, construcción de proyectos de servicio público, construcción de obras de ingeniería civil. Actividades especializadas de construcción, tenemos demolición y preparación del terreno, instalaciones eléctricas y de fontanería, otras instalaciones, terminación y acabado de edificios y otras, ¿no? Aquí podemos ver algunas fotos de lo que significa, ¿no? La 41, edificios, construcción de edificios, ¿no? La 42, construcción de servicios públicos, ¿no? Ahí vemos trabajando en las calles, pistas, veredas, ¿no? Instalaciones. En la 42, obras de ingeniería civil, tenemos pues, ¿no? Carreteras, ferrocarriles, ¿no? Entre otros. En la 43, lo que les hablábamos, ¿no? Demolición o limpieza del desmonte para construir, eso también está dentro, ¿no? Lo otro son lo que les comentaba, las instalaciones eléctricas,
que se hacen los edificios en las diferentes áreas para poder levantar un edificio, ¿no? Lo otro es las instalaciones de fibra óptica, ¿no? Que a veces hay las empresas que se dedican a telecomunicaciones, hacen muchas de estas instalaciones de fibra óptica. También está grabado con la contribución al CINCICO. Y lo otro, sistemas de alarma contra robo, ¿no? Puestas de aire acondicionado, la preparación del terreno que les comenté, ¿no? Entre otras. Y continuamos con algunos ejemplos más. Obras de instalaciones para obras de construcción, ¿no? La instalación de ascensores, ¿no? Tenemos las instalaciones de puertas automáticas, instalaciones de escaleras eléctricas, aislamiento térmico, ¿no? Y instalaciones de muebles de cocina, el trabajo con drywall, todas esas instalaciones de interiores, ¿no? Esos acabados que van a ayudar para poder habitar, esos acabados también están afectos a la contribución del CENCICO. Bueno, las cimentaciones, otras actividades, ¿no? Como las cimentaciones, trabajos en gran altura, y todo esto lo especifica la SIU Construcción. Y bueno, y acá, para enfatizar, es que el alquiler de maquinaria con operario está gravado con la contribución al CENCICO, y sin operario no está gravado. ¿Y qué es importante? Que ustedes lo puedan colocar en sus facturas, donde cuando les hagan una revisión por parte de CENCICO, ellos puedan visualizar que fue una actividad, un alquiler de maquinaria con operario o sin operario. Es importante que lo coloquen con o sin, debido a que si no lo colocan, van a necesitar adjuntarle un contrato, algún documento que sustente que fue sin operario, ¿no? Pero bueno, si lo colocan, ya no hay que pedir documento adicional, ¿no? Y yo, como contribuyente del CENCICO, ¿qué obligaciones tengo? Me pregunto, ¿no? Básicamente son dos obligaciones: las obligaciones formales y las obligaciones sustanciales. Las formales se refiere a la presentación de la declaración jurada anual, que es la que vamos a enfatizar en esta tarde, ¿no? Es la presentar esta declaración anualmente. Si yo estoy inscrita en la actividad del CENCICO y yo tengo la obligación de realizarlo anualmente, haya o no tenido obras nuevas, haya o no tenido ingresos. ¿Por qué? Porque CENCICO no sabe si en ese año usted tuvo o no tuvo, no tuvo actividad de la contribución, de la construcción. Entonces, lo que es necesario, es obligado, es que el contribuyente declare. Si usted no tuvo un año, tiene que declarar bases imponibles cero, en obras, sin obras. Pero si usted tuvo una construcción, inició, vamos a decir, en el año 2020 y continúa en el 2021, solamente declara la obra en el 2020. En el 2021 ya no. Esos ingresos en las bases imponibles sí, pero no repite en el 2021, si no usted se va a autodeterminar una doble deuda. ¿Ok? En obligaciones sustanciales nos referimos al pago. ¿Cómo se realizan los pagos? Se realiza de acuerdo a la facturación. Se toma en cuenta el cronograma de SUNAT, ya que ahí está establecido todo lo referente a lo tribut a lo, a los, al pago de los tributos. La contribución al CENCICO, pues también es un tributo, como estamos al inicio, ¿no? Para ello es importante contar con una clave de acceso para realizar la declaración jurada y continuar, ¿no? Ahora, ¿dónde pago la contribución al CENCICO? Es igual que como cuando usted va a pagar su IGB o su renta o cualquier otro tributo. Igual, puede hacerlo en cualquier banco autorizado por SUNAT. O también puede hacer con su clave SOL. ¿Cómo lo hago? Pues ingresando con la guía de pagos varios, generándose con un EPS, igual como va
hacer su pago de un IGB o de una renta. Pero el código a consignar es el 7031. ¿Ok? Hay que tener cuidado de colocar correctamente el código. Si no, después vamos a estar haciendo otro procedimiento que es solicitar devolución. Ahora, me pregunto, ¿no? Ah, si no pago oportunamente, ¿qué pasa? ¿Se aplican intereses moratorios igual que cuando no pago IGB o renta? Igual, aplico intereses moratorios, ¿no? ¿Y cuáles son los intereses? Pues sabrán que ha habido cambios, ¿no? Hasta el 31 de marzo, el interés es 1.2% mensual. A partir del 1 de abril hasta el 31 de marzo del 2021, 1.1% mensual bajó la tasa. Y a partir de abril, 1 de abril del 2021, bajó porcentaje más al 0.9%. Ese es el rango que van a, si en caso no pagaron oportunamente, tienen que aplicar el interés moratorio para que puedan no estar adeudando algún, ¿no? Bueno, a continuación vamos a escuchar a nuestro compañero Ricardo respecto de los omisos a la presentación de la declaración jurada anual del sencillo. Paso al ejercicio 2020. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Juan Ricardo García Vaca, encargado de aportes de acá, de la zonal de Chiclayo, ¿no? Les doy la más cordial bienvenida también a nombre del gerente zonal, el arquitecto Ever de Los Ángeles García Ramírez. Continuando con la exposición de mi compañera, me toca la presentación de la omisos a la presentación de la declaración jurada anual del Sencico, ejercicio 2020. Declaración jurada anual. La declaración jurada anual Sencico, fecha de vencimiento del último dígito de RUC, ¿no? Y están obligados a presentar esta declaración jurada todas las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades de construcción. En esta declaración se registrarán tanto el monto de las obras que iniciaron en el año, así como las bases imponibles gravadas con la contribución. Aquellos contribuyentes que estén dentro del CIU Construcción y que no hayan registrado ingresos por actividades de construcción en el año, también están obligados a declarar, ¿no? En este caso, en el rubro de obras, van a consignar la opción marcar sin obras y en bases imponibles van a colocar cero, ¿no? En todos los meses. El cronograma de acuerdo al vencimiento, de acuerdo al último dígito de RUC de cada contribuyente, ¿no? En este caso, la base legal es la resolución de Superintendencia 229-2020 SUNAT del 30 de diciembre del 2020, donde pueden acá observar los últimos dígitos de cada RUC y su fecha de vencimiento, ¿no? En el caso de los buenos contribuyentes, su fecha de vencimiento es el 12 de abril del 2021. ¿Cómo solicitar la clave de acceso virtual para ingresar a la plataforma de la declaración jurada telemática del Sencico? Para solicitar una clave de acceso, lo que tienen que tener en claro es que hay que ingresar a la página web del Sencico, ¿no? Ingresan a la página web, se van a la sección Orientación de Trámites y Servicios y marcan la opción Solicitar clave de acceso a la declaración jurada telemática. Luego les va a arrojar una ventana donde dice formato de solicitud de acceso al sistema de declaración jurada telemática. Le dan clic y les va a arrojar automáticamente este PDF que ustedes pueden ver. Y de acuerdo, si lo llenan de acuerdo, ¿no? Si eres el representante legal, solamente vas a llenar el punto 1, ¿no? El punto 1 y vas a adjuntar la copia de tu DNI. En caso de ser un tercero quien va a solicitar la clave, tiene que llenar tanto el punto 1 como el punto 2, ¿no? Con todos los datos que te pide el formato y también adjuntar la copia de su DNI, ¿no? Estos documentos deben de ser enviados en formato PDF al correo aportes@sencico.gob.pe o al email de aportes de cada jurisdicción.
¿Cómo ingresar a la plataforma de la declaración jurada telemática del CENCICO? Igual, ¿no? Ingresan a la página web del CENCICO, se van a la opción presentar declaración jurada anual de contribuyentes y les va a arrojar esta ventana donde tienen que dar clic a la opción presenta declaración jurada anual telemática. Les va a arrojar esta ventana donde tienen que, ya habiendo obtenido su usuario y su contraseña, tienen que ingresarlos y automáticamente los va a dejar ingresar para que puedan ustedes registrar la declaración. Caso práctico, registrar la declaración jurada del CENCICO. Voy a realizar una... Voy a registrar una declaración. Pueden ver presentación de declaración jurada anual de contribuyentes. Voy a esa opción. Presentar declaración jurada telemática. Y voy a ingresar con un RUC, ¿no? Ya ingresé con el RUC del contribuyente Consorcio Imperio, ¿no? Este es el portal web de CENCICO para el contribuyente Consorcio Imperio. Ahí ustedes pueden ver, pueden registrar una nueva declaración jurada, un avance o alguna modificación de las declaraciones juradas que hayan hecho. También pueden consignar sus datos, las obras y servicios que hayan hecho, las bases imponibles registradas, las declaraciones juradas que el contribuyente ya haya realizado y los pagos que se hayan realizado. Todo eso lo puedes ver ya dentro del portal, ¿no? Habiendo obtenido tu clave de acceso. En este caso vamos a registrar la nueva declaración jurada, la del año 2020. Sales a esa pantalla, tienes que dar clic a donde dice acepta los términos y condiciones. Registrar el año que se va a declarar, en este caso 2020. Acepta. Y acá te va a pedir, ¿no?, que actualices tus datos. En este caso, ahí está, te pide la dirección actual, una referencia, el departamento donde está, donde se consigna el contribuyente, un correo electrónico. En este caso es Curmans. Un teléfono, un celular de referencia y el representante legal. Actualiza la dirección. Bueno, en este caso, si es que el contribuyente hubiese tenido obras durante el ejercicio, se da clic a la opción nueva obra y o servicio. Aquí te va a pedir que ingreses los datos de la obra, ¿no? Tanto como la fecha de inicio, el propietario, la descripción de la obra, en qué departamento se realizó la obra, ¿no? Y automáticamente te carga, de acuerdo al departamento, la provincia y el distrito donde se ha realizado la obra. En el tipo de obra, puedes desplegar el menú y dependiendo de qué obra hayas realizado, acá hay varias opciones. Puede ser una obra de edificaciones, habilitaciones urbanas, transportes, hidráulicas, saneamiento, abastecimiento de agua, eléctricas y transformadores de energía eléctrica, etc., ¿no? La duración en meses. Esto es bien importante, ¿no? Porque hay algunos contribuyentes que en el contrato de obra se les consigna, por decir, 360 días y la duración lo ponen 360 días. Esto hay que tener mucho cuidado porque 360 días son 12 meses y la página te pide que ingreses la duración en meses, no en días, ¿no? Modalidad de ejecución también puedes desplegar dependiendo, ¿no? Puede ser por administración, suma alzada, dirección técnica, precios unitarios. Y la inversión, bueno, si has realizado una obra con alguna municipalidad o con alguna entidad pública, tienes que colocar la opción inversión pública, o si en todo caso eres un subcontratista con empresas privadas, bueno, en inversión vas a colocar la opción privada, ¿no? Luego se ingresa el neto de la obra. Aquí también es muy importante
que puedan desagregar el IGB. Se ingresa el neto de la obra, el neto de la obra sin IGB, ¿no? Luego le dan clic en aceptar y automáticamente acá va a aparecer la obra registrada. En este caso no tenemos obras, le damos clic en volver y vamos a dar clic en la opción, como no tenemos obras hechas por este contribuyente, vamos a dar clic a la opción declarar sin obras. Luego vamos al campo bases imponibles y automáticamente vamos a consignar dependiendo de lo que hayamos facturado. En este caso hemos facturado cero y vamos a consignar cero en todo, en todos los meses. Si el contribuyente hubiese tenido ingresos, obvio que por cada mes se tiene que consignar cuánto es el total de sus ingresos mensuales, ¿no? Luego le damos clic a la opción guardar y enviar. Va a aparecer esta ventanita, le damos clic en aceptar. Y automáticamente nos sale, ¿no? La declaración jurada fue generada y enviada satisfactoriamente. Damos clic en aceptar. Cerramos, vamos a clic a la opción consultar. Declaraciones juradas y aquí vemos la declaración jurada ya hecha, ¿no? Aquí dice ver constancia, hay una opción para poder ver la constancia. Le damos clic ahí. Nos va a arrojar un PDF que nosotros podemos guardar. Y automáticamente nos va a arrojar la constancia y la declaración. Aquí está la constancia y la declaración, Consorcio Imperio, sin obras, todo lo del año 2020. En este caso no tenemos obras declaradas y sus ingresos no ha tenido facturación por construcción, todo es cero. Caso práctico, modificar la declaración jurada del Sencico. De igual manera, ¿no? Como les indiqué, cuando ingresan ya con su clave de acceso, damos clic a la opción declaraciones juradas y automáticamente ahí nos va a salir la opción registrar modificación. En este caso ya tiene que ser de una declaración jurada ya declarada. Si hemos declarado el año 2020 y la deseamos modificar, simplemente damos clic a la opción registrar modificación, nos va a arrojar ahí el año que deseamos modificar, y en este caso es el año 2020, ¿no? Si queremos modificar, podemos modificar tanto las obras que hayamos declarado como las bases imponibles. Y está. Se puede modificar también lo que es la obra declarada, ¿no? En este caso, si es que hubiese habido algún adicional por la obra y no lo hubiésemos consignado al inicio de la declaración, podemos ingresar también el adicional y podemos modificar las bases imponibles. Luego damos clic a la opción guardar y enviar y automáticamente nos va a aparecer la nueva declaración generada. ¿Cómo declaro al Sencico si he tenido adicionales y o deductivos? En este caso, en el primer caso, si los adicionales y o deductivos se hubiesen percibido antes del vencimiento de la declaración jurada del Sencico. El segundo caso también, si los adicionales y o deductivos se percibieron después del vencimiento de la presentación de la declaración jurada del Sencico. Y en el tercer caso, cuando solicité el certificado de no adeudo y emití facturas por adicionales de obra. En todos estos casos, todos los adicionales se van a registrar en este campo. Donde dice adicional, aquí van a registrar lo que es los adicionales de obra. Le damos clic en aceptar y automáticamente se guardan. Atención empresas constructoras. Cumpliendo con tu contribución al Sencico, capacitamos a más trabajadores del sector construcción. Para más información, pueden visitar la página web www.gob.p/Sencico. El horario de atención del Departamento de Orientación y Control de Aportes es de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde. Y de 1:45 a 5:15 de la tarde. Ustedes pueden apreciar, estos son
el cuadro donde están todos los departamentos, ¿no? Donde hay una oficina de orientación y control de aportes. En el caso mío, estoy encargado de lo que es Lambayeque y Amazonas. El correo electrónico al que pueden comunicarse es aportes-chiclayo@sensico.gob.p. Y el teléfono es el 074-3027-40, anexo 3312. Muchas gracias. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Buenas tardes, una consulta. ¿Escucha? Sí, la escuchamos. Si la empresa en este caso está suspendida temporalmente, ¿tiene la obligación de hacer la declaración anual al Sensico? ¿Desde qué periodo ha sido suspendida? Ya desde 2016. ¿Desde? 2016. ¿Desde este año? No, 2016. Ah, ok. Está suspendida. ¿Y está en el rubro construcción todavía? Sí. Ah, ok. En este caso, respecto a sus anteriores, bueno, ya respecto a su pregunta, si está suspendida desde el 2016, pues no, en este caso no. Pero respecto al 2016, si es que tuvo en alguna oportunidad, en algún periodo tuvo ingresos, en ese caso debe declarar la del 2016. Y lo importante que podría usted hacer, hay un correo, el correo de aportes, @sensico.gov.pe, y enviar ahí comunicando que su empresa está suspendida, ¿no? Que ya no tiene actividades, con el fin de que se pueda actualizar la data que se tiene. Disculpe, al correo que está ahí del Sensico, me dice, ¿no? Ahí informar. Exacto, al correo de aportes @sensico.gov.pe. Ah, ya, ok. Entonces voy a mandar ahí la información. Gracias. Caterine, ¿puedes leer las preguntas? A ver. Están en el chat, a ver. Sí. Dice, los beneficios para los trabajadores independientes. Bueno, en este caso, bueno, los beneficios que da Sensico es que el contribuyente puede acceder a un porcentaje de beca de acuerdo al análisis que haga el departamento correspondiente. El contribuyente solicita la beca y lo analizan. Le pueden dar, puede ser 50, un 30, dependiendo cómo ven su análisis, y en tributario le pueden dar beca, ¿no? ¿De qué forma se puede beneficiar? Pues con estos distintos cursos que Sensico también hace, charlas de los cursos que realiza, también lo puede encontrar en su página, puede acceder a ellos, ¿no? ¿Cuál es el monto a pagar? El monto a pagar es el 0.2% sobre su base imponible. 0.2%, ¿ok? Y desde un sol se paga. Si le salió 0.5, se redondea a un sol. ¿Ok? A ver, otra pregunta más por acá. ¿Hay preguntas en el chat? Sí, voy a leer Ricardo. Sí, el señor Andy Williams Ramírez Huertas pregunta, buenas tardes, por no presentar dentro de la fecha de vencimiento la declaración jurada, ¿tengo alguna multa?
No, por no presentar la declaración jurada usted no tiene ninguna multa. Lo que sí va a tener es intereses moratorios por no pagar la contribución. Por no presentar la declaración no hay multas para lo que es el CENCICO, ¿no? Hay otra pregunta también del señor Roberto Sí. Buscamaica Montero. Solamente para agregar algo, Ricardo, hay que recordar, claro, en el caso de Sencico no le va a tipificar una multa, ¿no? Como dice el señor Ricardo. Sin embargo, lo que hace Sencico es proporcionar la información a SUNAT para que ellos, que son los administradores tributarios, hagan la tipificación y lo pueden hacer llegar a su buzón. Pero Sencico no le va a decir, no le va a tipificar la multa, sino solamente va a trasladar la información. Por eso es bueno hacerlo oportunamente y Sencico lo que hace es la prevención. A través de comunicados le van a hacer llegar la que usted está omiso a la presentación, ¿no? Eso es para preventivamente. Una vez que usted lo realiza, entonces ya está, se aplica el 176 numeral 1, ¿no? Del código tributario, de la no presentación oportuna, ¿no? Pero Sencico no le va a tipificar, sin embargo, le va a decir de manera preventiva, pero la información se traslada a SUNAT para que ellos puedan hacer el procedimiento que corresponde. Continúa, Ricardo. El señor Roberto Juzcamaica Montero pregunta: Buenas tardes, ¿el 0.2% se calcula del valor o precio de la factura emitida? El 0.2% se calcula sobre, si nosotros vemos Sobre el en la valor o base precio. imponible. En la base imponible, nosotros vamos a ver una factura y vamos a ver base imponible, IGB y el precio, ¿no? El precio incluye incluye base imponible e IGB. En este caso, el 0.2% es solamente sobre el valor, es decir, sin IGB. Sí, Ricardo, puedes continuar. Hay otra pregunta en el chat. Buenas tardes. De acuerdo al importe del neto adicional, ¿cómo se calcula? Viendo esta pregunta, buenas tardes. De acuerdo al importe del neto adicional, ¿cómo se calcula? A ver, vamos a tratar de interpretarlo. Eso se refiere a los adicionales, Caterine. Listo. Claro, si el contribuyente tiene adicionales, todo se va a ver reflejado en su contabilidad, ¿ok? Entonces, y la norma dice la facturación, ¿no? Todo lo facturado. Entonces, vamos a verlo reflejado en una factura donde diga adicional de obra, número tal, adicional de construcción de carretera, por lo tanto, igual como cualquier otra factura, se le va a aplicar sobre el 0.2% de esa base imponible. Es decir, al final de toda la obra tiene que estar pagado todo lo que el contribuyente ha facturado, sea adicionales o deductivos, ¿no? Restándolos, es decir, sobre el total sin considerar el IGB. Hay otra pregunta también en el chat. Buenas tardes. ¿La declaración jurada es para empresas o personas naturales? Es para ambas, personas naturales y empresas, de acuerdo a lo que dice la ley. ¿En qué casos es, disculpe, para personas naturales el CENCICO? Ok, por ejemplo, ¿usted a qué se dedica? No, yo soy contadora, pero he visto Ok. a una empresa así, a obras, ¿no? Pero como persona natural. Ok, es decir, personas naturales con negocio que se dediquen al rubro de la construcción. O lo que pasa es que la ley, si hablamos de una persona que se dedique a instalaciones eléctricas como renta de cuarta,
¿no? Y la norma nada más dice personas naturales que se dediquen al rubro de la construcción, ¿no? Entonces, en este caso, ahí podría entrar esta persona, ¿no? Pero es los que estén dentro del rubro de la construcción. Hay una pregunta también de la señora Cirila Olinda Ortiz López. Si durante el año no he tenido ingresos relacionados a la actividad de construcción, ¿igual tengo que presentar la declaración jurada anual al CENSICO? Así es. Sí, lo tiene que presentar, como habíamos manifestado, debido a que está dentro del rubro construcción, es su obligación realizarlo, haya o no haya tenido ingresos, porque CENSICO no va a saber ¿no? qué es lo que pasó. Tal vez en el siguiente año continúe teniendo, pero tiene que presentarlo en las bases imponibles, registrar cero y en obras poner sin obras. ¿Alguna otra? Acá hay otra pregunta. ¿Podrían aclarar, por favor, las multas que se incurrirían por no presentar la declaración jurada anual? ¿Y quién la impone, SUNAT o CENSICO? Ok. Como manifesté, en el Código Tributario se establece, ¿no? En el artículo 176, se establece que la no presentación oportuna de la declaración. Entonces, CENSICO lo que hace es, de manera preventiva, manifestar que usted incurriría en una multa por la no presentación de esta declaración. Ahora, se le da un plazo para que el contribuyente, si es que le hacen una revisión, se le da un plazo para que subsane. Asimismo, le pueden emitir un comunicado y le van a decir que subsane, ¿no? Se les da un plazo. En el caso del contribuyente no realice nada en este plazo, lo que en convenio con SUNAT lo que hace CENSICO es enviar todos aquellos contribuyentes la lista de contribuyentes con su declaración. Y ya es la administración tributaria que le va a, bueno, como es con mayor fuerza, a obligar que presente, ¿no? Y tipificar la sanción que es el artículo 176 del Código Tributario. Acá hacen otra pregunta el señor David Robles. Buenas tardes. ¿Cuál es la tasa de interés moratorio que se aplica por no declarar fuera de tiempo? Claro, es en el caso, como le habíamos manifestado, si es a partir del primero de enero, disculpe, del primero de abril del 2021, la tasa vigente es 0.9%. Desde el primero de abril del 2020 hasta el 31 de marzo del 2021 fue el 1%. Se tiene que verificar en qué momento no presentó para poder tomar en cuenta cada uno de los rangos. Los va a dejar ingresar. También acá hay otra pregunta. ¿Cuál es el monto mínimo para aportar al CENSICO? Ah, ok. Como le manifesté, es un sol. O 0.5, que ya es un sol, ¿no? 0.5. Otra pregunta tengo el señor Freddy. Quisiera saber si será todos los días la charla y el horario. No. Están programadas. Están programadas y son por las páginas, en la página del CENSICO. Si usted le pone me gusta la página, seguro que ahí le va a llegar todas las. Los avisos, ¿no? De cuándo son programaciones. Ya no hay más preguntas, Caterine, Ricardo. Una consulta. ¿Van a dar certificado y cuánto es el costo? No. Ahorita de Easy. No, no se va a dar certificado, es una charla informativa. Entonces, les damos muchas gracias por la atención y como manifestábamos, se pueden
seguir a la página del CENCICO para corroborar qué otros días hay charlas diferentes zonales a nivel nacional, lo están transmitiendo y ustedes puedan conocer mejor, ¿no? Y si tienen alguna duda, ¿no? Si ya saben qué es lo que presentan en la charla, tienen alguna duda adicional, también pueden manifestar, ¿no? Y ya están los correos también para que puedan hacer llegar si alguna duda tenga. Agradecemos su participación y muchas gracias. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.